antemano, muchas gracias por tomarse el tiempo y asistir a nuestro seminario web. Deme un segundo, voy a compartir mi pantalla y voy a apagar mi cámara. Ahora ya pueden ver mi pantalla y, como mencionaba Jonathan, el día de hoy vengo a platicar del tema de Software Asset Management desde la visión de ServiceNow. Antes de arrancar, y quisiera pedirles a los que están participando en esta sesión, tenemos un apartado en preguntas y respuestas, y yo quisiera poner una pregunta en la conversación y durante el avance de esta presentación, si me pudieran ayudar a responder. En sus organizaciones, hoy día, ¿cuánto estiman que van a reducir en los gastos de software? Dado que este tema de la pandemia del coronavirus generó o tuvo un impacto económico en las organizaciones, y eso nos lleva a pensar en ir optimizando los recursos de la organización. Entonces, con toda confianza, pueden poner sus comentarios. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Bueno, para los que no conocen ServiceNow, hablaré muy rápido de quiénes somos. Después tocaremos el tema de por qué nos podemos encontrar en alguna situación de riesgo por incumplimiento debido al uso del software. Veremos un poco del tema de Software Asset Management, cómo funciona, cuáles serían los beneficios, y mostraré algunos casos de uso. Bueno, ServiceNow se hace pública en el año 2009, y para el cierre del año 2019 ya teníamos o registrábamos un crecimiento exponencial. Hemos sido galardonados y reconocidos por Forbes en el año 2018 como la empresa más innovadora. Estamos alrededor del 80% en las empresas del Fortune 500, y dado que nosotros trabajamos con un modelo de suscripción, el 97% de nuestros clientes renuevan nuevamente con nosotros, y estamos dentro de los cuadrantes mágicos de Gartner, estamos dentro de los estudios de Forrester como los visionarios y como los líderes. ¿Okay? Partiendo de esto, y para tener una visión más hacia dónde apunta la tecnología de ServiceNow, hemos desarrollado un concepto que se llama la plataforma de plataformas, en la cual ofrecemos una serie de flujos de trabajo digitales que ayudan a incrementar la experiencia del usuario. Y cuando me refiero a la experiencia, es la experiencia positiva. Así tal cual sucede cuando ustedes hacen una compra en la tienda en línea favorita a través de alguna aplicación, o hacen uso de alguno de los servicios de transporte, o compran alguno de los alimentos a través de alguna de las aplicaciones y se quedan con esa satisfacción de un servicio. Bueno, es lo que nosotros también hacemos. Y lo que nos enfocamos es en ayudarle a las organizaciones que tienen diferentes sistemas de registro a que cada uno de ellos vaya operando en una capa superior de manera controlada y ordenada. Y en eso nosotros ofrecemos flujos de trabajo, integramos estos sistemas, aderezamos con una CMDB, una base de conocimiento y un catálogo que me permitan brindar estos servicios, y nos adelantamos al comportamiento del usuario a través de la predicción y del aprendizaje, en este caso de máquina o machine learning. Y estamos incluyendo experiencia del usuario a través de las plataformas móviles o a través de nuestro chatbot. Y si hoy no fuese posible, con toda esta oferta que tenemos, alrededor de 40 aplicaciones, les ofrecemos a nuestros clientes herramientas de desarrollo para que ellos construyan sus aplicaciones, ustedes construyan sus aplicaciones bajo este mismo concepto de ServiceNow.
¿Qué tenemos de cara al usuario final? Una serie de flujos de trabajo para TI, para los empleados, para los clientes, o a través de estos desarrollos que hoy día tuviésemos, y podemos integrar en este omnicanal tecnologías que hoy día ya están disponibles como Teams, Workplace, Slack, etcétera, y ofrecemos interfaces tradicionales a través del browser o de la plataforma móvil. Entonces, con esto, ServiceNow es la plataforma de plataformas que ayuda a integrar los diferentes sistemas, y hoy en particular hablaremos de una aplicación que se llama Software Asset Management. ¿Ok? Ahora sí, entrando al tema del Software Asset Management, ServiceNow, a partir de este trabajo que tiene con empresas o casas consultoras como Gartner, como Forrester, ha obtenido información relacionada al tema de las auditorías y la probabilidad de que hoy día tengamos más de 2 auditorías en un año es del 68%. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos hacen una auditoría, el fabricante nos dice cuándo, no es que si nosotros queremos. Y de esta manera, nosotros con la plataforma de ServiceNow pudiésemos tener esta visibilidad de qué es lo que hoy día tenemos para evitar estar fuera de cumplimiento. Podemos corregir, en este caso, el desperdicio que pudiésemos hacer de las licencias o de las suscripciones de software, y de esta manera tener una vista a partir de todo esto que recolectamos sobre cuál de este software que puede estar fuera de soporte, fuera de soporte extendido o en fin de vida o en el ciclo de vida. En este caso, yo podría tomar acciones que hoy día me ayudaran a mitigar cualquier riesgo. ¿Qué es el Asset Management? Bueno, dentro de ServiceNow, la práctica es algo que tiene que tener funciones o va relacionada a funciones financieras, contractuales y de inventario, y tiene un ciclo asociado donde nosotros planeamos, adquirimos, mantenemos, retiramos y hasta que llega el ciclo de vida del asset. ServiceNow es el sistema de acción con un sistema de registro que me permite ir controlando las diferentes fases. Si ahora entro en detalle al tema de Software Asset Management, bueno, Software Asset Management me da visibilidad, control de las licencias de software y los procesos a través de su ciclo de vida para poder responder preguntas como ¿qué software tenemos? ¿Estamos comprando realmente lo que necesitamos? ¿O si realmente lo estamos usando a partir o a través de este ciclo de vida que hoy día nosotros tenemos? ¿Cómo funciona SAM? Bueno, SAM va a comparar, en este caso, las compras y va a identificar a través de un proceso cuál es el uso de este. Sobre esto hay un proceso de normalización y reconciliación donde tenemos una biblioteca con reglas de mapeo, con modelos de software que me ayudan a identificar qué hoy día tengo versus el uso, y lo puedo ligar hacia los títulos de propiedad y las órdenes de compra. Eso me lleva a identificar si estoy excediendo en gasto o si estoy en un riesgo por algún incumplimiento. A partir de esta disyuntiva o de esta capacidad de decidir, yo puedo hacer uso de una serie de flujos de trabajo que me ayudan a corregir el desperdicio y estar, en este caso, en cumplimiento. A partir de lo que hoy día identificamos como ServiceNow y cómo hoy día las tecnologías están avanzando, lo que estamos, en este caso, viendo como esta ola de tecnologías es que una parte, hoy día existe en premisa, pero cada vez más los servicios
están moviéndose a la nube. ServiceNow tiene esta capacidad de registrar ambos mundos, consolidarlos en nuestra CMDB, que es, o nosotros la llamamos la fuente única de la verdad, donde constantemente se está actualizando la información del software, tanto en premisa como en la nube, para llevar este control y tener esta visibilidad del uso del software en una sola consola. ¿Cómo es que lo hemos resuelto? Bueno, tenemos una parte que nos sirve para alimentar la plataforma, que son los registros de compra, que pueden ser órdenes de compra que vienen de los proveedores, valga la redundancia, datos que podamos tener en diferentes sistemas o directamente en sistemas de, valga la redundancia, de compra, donde nosotros cargamos esta información. Por el otro lado, descubrimos cuál es el software, vemos qué tenemos tanto en el equipo de escritorio como en el centro de datos, y a través de un proceso de normalización y reconciliación, tenemos, en este caso, una vista del uso del software. Y para omitir un tema, ServiceNow libera dos versiones por año. Hoy día estamos en la versión de Orlando, se libera en septiembre la versión París, y en París ya vamos a poder tener una visibilidad tanto del hardware como del software. Me refiero al hardware que ya es obsoleto, que puede representar también para nosotros un riesgo. ¿Cuáles son los beneficios de Software Asset Management? Bueno, podemos identificar oportunidades de ahorro para reducir gastos y evitar, en este caso, la compra innecesaria, y podamos reclamar o reutilizar lo que hoy día tenemos. Podemos mitigar riesgos para descartar algún tema de auditoría, pero también, en este caso, ser proactivos ante esta auditoría, valga la redundancia. Podemos gestionar el ciclo de vida completo de todo el software, y tenemos una capa analítica que me ayuda, en este caso, a tomar decisiones en tiempo real, y puedo tener notificaciones relacionadas a umbrales dependiendo de lo que hoy día se viene consumiendo, y tener estas métricas para dar seguimiento sobre estos activos o sobre este software que hoy día nosotros tenemos adquirido o tenemos en suscripción. Con ServiceNow, en el primer año hemos identificado que nuestros clientes pueden alcanzar ahorros desde hasta un 30% y al menos de 5% de costos al año. Y aquí les dejo esta conversación para que ustedes puedan hacer algunos números, y yo les preguntaría, ¿no les gustaría estar en este 30% en ahorro y utilizar este remanente en innovación, en inversión de infraestructura estratégica para sus negocios? Ok. Entonces, pasando ya al tema de la demostración, tengo estos casos de uso donde hoy día mostraré en el primer escenario lo que tiene que ver con la actualización de los contratos cuando hoy día estamos en volumen con Microsoft y que tenemos que pagar en el siguiente año o cuando se venza nuestro contrato. Mostraré los dashboards, hablaré del ciclo de vida, mostraré un poco de Application Portfolio Management y Software Asset Management para poder establecer una estrategia relacionada a cómo voy actualizando el software para evitar estar en riesgo o caer en alguna penalización. Cómo hoy día también, a través de esta integración de Software Asset Management con nuestro módulo de Service Management, puedo, al nivel de cambios, puedo identificar cuánto me va a costar que agregue procesador, dado que estoy usando una tecnología y que voy a tener que pagar por el incremento del hardware,
voy a tener que incrementar también mis costos y mi gasto en el tema del software. Mostraré la aplicación móvil y por último hablaré en este caso de lo que hoy día gastamos con esta vista de todo lo que hemos invertido dentro de la organización y el software que de alguna manera está siendo duplicado o que se traslapa en ciertas funciones y cómo podemos tomar una acción para ir consolidando en una sola tecnología estos diferentes softwares que hacen en esencia estricta lo mismo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Ok? Perfecto. Entonces voy a hablar del primer caso de uso. El primer caso de uso está relacionado al tema del software, en este caso de Microsoft, lo que nosotros le llamamos el true-up, que es la revisión anual en la cual nosotros identificamos si pudiésemos estar gastando de más o si tenemos en este caso que pagar algo extra por lo que hoy día venimos utilizando. La plataforma de ServiceNow se encarga de hacer, a través de este proceso que comentaba anteriormente, hace un descubrimiento de lo que hoy día tenemos en los equipos como software instalado y hace un análisis del uso y lo compara versus una serie de títulos de propiedad. De esta manera, el análisis nos puede ayudar a determinar qué software se encuentra fuera de cumplimiento, o sea, en otras palabras, estamos usando de más y hay que pagar por él. También podríamos identificar cuáles podrían ser los ahorros dado que identificamos que hay software que no se usa en los últimos 90 días y ahí podemos tener ahorros. Y algo que es también importante es identificar el software que se encuentra en algún ciclo de vida, como fin de soporte extendido o fin de soporte, dado que hoy día esto pudiese representar un riesgo. Para nosotros hemos sabido de organizaciones que se han presentado con estos temas o se han visto involucrados en los temas de ransomware, en los cuales hoy día tienen que pagar un rescate porque les regresen, en este caso, sus equipos. Entonces, dado a estas condiciones, yo puedo empezar a tomar una decisión e identificar de este software cuáles son las versiones que se encuentran y poder hacer la toma de decisiones en relación a esto. Regresando al tema de Microsoft, otra cosa adicional que podemos identificar o ya yendo al detalle es el software que se encuentra fuera de cumplimiento. ¿Ok? Este software que hoy día está siendo utilizado, que para nosotros nos representa un gasto, donde yo tengo que pagar este ajuste y a partir de lo que hoy día estoy identificando, puedo ver cuánto, en qué monto me encuentro excedido y cuáles son los potenciales ahorros. Y en específico quisiera entrar al de Project, donde en Project yo puedo identificar que tengo 100 licencias, de las cuales estoy consumiendo 135, estoy excedido 35. Sobre esto yo tengo opciones de remediación. ¿Cuáles son estas? Hacer solicitudes de más licencias, removerlas, desalojarlas. Cuando digo desalojarlas es identificar cuáles no se están usando para volver a reutilizarlas o conectarme directamente al sistema que hace la solicitud y hacer la compra por estas 35 licencias. A nivel de candidatos a remover, yo ya tengo una serie de implementaciones que están identificadas donde yo puedo, en este caso, entrar al registro, identificar a la persona que tiene esta licencia y como no la está usando en estos últimos 90 días, yo puedo reclamarla. ¿Qué significa el reclamarla?
que la estoy recuperando para que se pueda reutilizar y en el caso de excederme, pues las esté, en este caso, solicitando para desinstalarlas y estar bajo cumplimiento. Y sobre esto, ya tenemos una serie de flujos de trabajo que se encargan de ejecutar estas acciones por nosotros o podernos conectar con algún otro sistema que gestione el software directamente en sus puntos finales o sus equipos para poder interfaciarnos a ellos e ir solicitando, en este caso, las licencias. En el caso de Microsoft, ya hay un esquema de downgrade en el cual, a partir de que vamos solicitando, reclamando las licencias, podemos ir reportando el costo, más bien la utilización actual, que eso se puede traducir en costos y beneficios para nosotros. ¿Okay? Entonces, de esta manera he mostrado el primer caso de uso. Ahora voy a ir al segundo caso de uso. Nuevamente, en el dashboard que hoy día tenemos para nuestros fabricantes o las tecnologías que hoy día tenemos, voy a entrar de manera muy general al tema de Oracle, donde Oracle tiene un esquema muy particular de licenciamiento. Y sobre esto yo podría tomar algunas acciones y me permití aquí en este caso ilustrar cuál es el costo a partir del licenciamiento que hoy tengo desplegado de Microsoft. Yo podría ir haciendo algunos cálculos que me ayuden a determinar dónde puedo tener ahorros y reducir estos montos que hoy día tengo asociados al uso del software que hoy día me provee, en este caso, Microsoft. Y continuando bajo este mismo concepto, puedo tener en estos reportes esta capacidad de visualizar pues, en lo que hoy día me encuentro como fin de vida, fin de soporte extendido o fin de soporte. Para IBM funciona de la misma manera. De manera general, hacemos este mismo análisis y aquí nos orientamos a los modelos que hoy día IBM nos ofrece, que es el Processor Value Unit o el Resource Value Unit. Y de esta manera, yo poder ir identificando cuál es la tendencia en el uso. Si hablo de VMware, nuevamente, en este caso me puedo identificar qué software es el que en este caso tengo fuera de cumplimiento, puedo identificar la región en la cual hoy día se está presentando, porque puedo tener diferentes centros de datos y poder ir a identificar dónde es que estoy en este caso gastando. Y lo mismo sucede para Citrix y lo mismo sucede para SAP. Y aquí hago una pausa, no sé si... Hay más preguntas. Pedro Antonio Sierra me pregunta, ¿mediante qué mecanismo se da cuenta ServiceNow del software que sí es que el software no está siendo usado? Es decir, ¿qué mide para determinarlo? Hace un análisis del registro para poder determinar cuándo fue la última vez que se utilizó, Pedro. ¿Okay? De todos modos, si gustan, podemos abundar más adelante o al final de la charla. Voy a pasar al tercer escenario, que es el del ciclo de vida del software, donde nosotros podemos tener en un resumen en qué estado, en este caso, se encuentra. ¿Ok? Puedo ir identificando, en este caso, las métricas que van a estar relacionadas a las diferentes tecnologías
Dentro de este mismo tenemos algo que se llama Discovery Model. El Discovery Model se encarga de identificar el software tal cual viene de los sistemas que hoy día identificamos o tenemos, en este caso, dentro del inventario que constantemente estamos evaluando, y lo normalizamos para entregar, en este caso, una versión. Voy a tomar este ejemplo de Big Fix, donde ya está normalizado y me muestra cuáles son las versiones y puedo identificar en qué estaciones o en qué equipos está siendo, en este caso, instalado. Y a partir, tomando lo que nos mencionaba en la pregunta Pedro, bueno, tenemos una serie de reglas que me ayudan, en este caso, a determinar cómo es que voy a hacer el reclamo de las licencias a partir de esta definición, que es, o por defecto viene, lo que se ha utilizado en el último mes, los últimos 2 meses, 3 meses, 6 meses, con cierta cantidad de uso. Entonces, aquí es donde empiezo a jugar y establecer algunas reglas para poder, en este caso, reclamar el software. ¿Ok? Y con esto he mostrado el tercer caso de uso. Ahora voy a entrar al cuarto de uso, donde aquí yo puedo, dentro de ServiceNow, identificar a partir de esta integración con la solución de Application Portfolio Management que comentaba, puedo identificar en una línea de tiempo el ciclo de vida del software. Esto me ayuda a mí a tomar acciones para poder ir trabajando donde hoy día ya el software representa un riesgo para nosotros. Yo puedo hacer el filtrado a partir de estos modelos de software y poder identificar el software en alto riesgo, moderado, bajo, o que no representa, para yo poderme adelantar a lo largo del tiempo y tomar una acción pertinente relacionada, en este caso, con la gestión del software. Y aquí mismo puedo integrar nuestro módulo de vulnerabilidades o nuestro módulo de riesgos, Security Operations, en el cual hoy día yo podría ir notificando a la organización que esto puede ser un riesgo para nosotros, dado que nos encontramos con software que ya se encuentra en una etapa final o en fin de soporte, o en fin de vida, o en fin de soporte extendido. De aquí mismo, pues, puedo hacer el filtrado, ya sea por trimestre, mensual, y puedo ir organizando a los equipos, ir planeando las actividades para el upgrade, o podría ir considerando que tengo aplicaciones que están ya legacy, y por qué no pensar en llevarlas a la plataforma de ServiceNow, donde me ofrece un motor para desarrollo de aplicaciones y que cada 6 meses se está actualizando y no tengo que preocuparme por las actualizaciones tanto de sistema operativo o como las aplicaciones de base de datos o la capa de frontend. ¿Ok? Y de esta manera he mostrado lo que sería el cuarto caso de uso. El quinto caso de uso tiene que ver con la integración del módulo de Software Asset Management hacia el módulo de IT Service Management. En este caso, con el módulo de cambios. ¿Qué sucede cuando se genera o se libera un cambio y en el cual hoy día vamos a tener un incremento de 4 a 8 cores porque tenemos problemas de desempeño, ya lo identificamos? Ya la tarea está asignada, en este caso, al equipo de hardware, pero tenemos que preocuparnos o tenemos que regresar a identificar cuánto nos va a representar, en este caso, el servidor WS10
cuánto representa su incremento en licenciamiento. Para esto, dentro de ServiceNow y la integración con nuestro módulo de Software Asset Management, nos puede ayudar a determinar a través de estos modelos de software y lo que hoy día vamos a consumir, cuál es el costo que nos va a representar, en este caso, cuánto tenemos actualmente, cuánto es lo que proyectamos y cuál es la diferencia de estos montos. Y sobre eso, poder determinar cuál va a ser el impacto, dada el cambio del hardware, dado el volumen de licencias que pudiésemos tener o cuando venga nuestra renovación, cuánto esto nos podría representar en pago. ¿Ok? Entonces, con esto ServiceNow nos puede ayudar a ir mitigando o ir estableciendo una estrategia cuando yo tengo incrementos que tienen que ver con el hardware y que están asociados a software. Y con esto he mostrado el quinto caso de uso. ¿Ok? El sexto caso de uso tiene que ver con la integración que hoy día tenemos de la aplicación móvil, el módulo de Software Asset Management y nuestro módulo de recursos humanos. Para esto, voy a parar aquí la presentación y lo mostraré en mi teléfono. Ok. Ya se ve aquí la pantalla de mi teléfono. ¿Qué hice el día de ayer? Bueno, el día de ayer, para hacer un poco más corto la demostración, yo ya me adelanté y en este caso Johnny va a solicitar un equipo de cómputo y puede solicitar otros servicios que están asociados a su perfil y en este caso yo puedo consumir información, yo puedo solicitar que se me instale una aplicación, puedo levantar un incidente, etcétera, y lo puedo tener directamente en la aplicación de ServiceNow. Puedo tener acceso al módulo de conocimientos, puedo ver actividades que están relacionadas conmigo. Y en este caso, ¿qué sucedió? Johnny solicitó una computadora. Yo puedo ver en el flujo en qué etapa se encuentra mi solicitud. Y ahora, ¿qué va a suceder? Ya está aprobada. Estamos, en este caso, en espera de la entrega para después pasar a la etapa de configuración, que es el software que nosotros le vamos a instalar, que tiene su integración directamente con el módulo de Software Asset Management, previo a que lo entreguemos. Entonces, voy a cambiarme al rol de la persona que ya tiene la orden de compra. En este caso, la orden de compra es la que termina en 02. Dentro del Related List, a través de esta integración con el sistema de gestión de órdenes de compra, lo que voy a hacer es que voy a recepcionarlo. Se me va a habilitar la aplicación y lo voy a mostrar aquí contra. Y ya tengo, en este caso, y voy a cargar, perdón, tantito, voy a mover aquí. Okay. Y lo cargué varias veces. Eso me permite a mí mostrar que podemos, en este caso, recepcionar más de un asset
que viene asociado a un APO. Déjenme mover aquí y le digo enviar. Ahora permítanme mostrarlo directamente o regresar a lo que es mi consola. Estoy aquí en este caso en el portal donde yo ya tengo una serie de órdenes de compra, ¿okay? Y qué pasó, qué sucedió durante este ingreso o esta aprobación que ya hicimos a Johnny Pérez, donde ya cambió el flujo, ahora está en la etapa de configuración, ahora estoy del lado de la persona que está operando. ¿Okay? Si se dan cuenta, aquí tengo lo que sería mi orden de compra, cuál fue la actividad en este caso que hoy día yo ejecuté y qué fue lo que solicité. ¿Okay? Si voy a entrar al detalle de lo que es la orden de compra, ya la orden de compra está con su línea, está aquí en este caso en el estado de recepción. Y ya me muestra a nivel del escaneo que hoy hice del código de barras, ya el equipo fue ingresado a la CMDB. Me dice en qué almacén o puedo tener este rastreo, este seguimiento, en qué almacén me encuentro. ¿Cuál fue, en este caso, la etiqueta que escaneé del código de barras? Y escaneé también el mismo número y eso fue lo que me dio, en este caso, como el número de serie. Y puedo, a partir de esta función que hoy día está disponible en la aplicación móvil, puedo recepcionar más de un equipo y puedo, no necesariamente equipo de cómputo, puede ser cualquier otro material que vaya a ingresar al inventario, también lo podría ingresar, valga la redundancia, a través de la aplicación móvil para poderlo registrar, en este caso, dentro de ServiceNow. Por último, voy a hablar de lo que hoy día tenemos como licenciamiento o como plataforma a nivel de lo que está en la nube. Dentro de la nube, hoy día yo puedo identificar el número de suscripciones que hoy día yo tengo, en este caso, para este ejercicio, es lo que es Microsoft y lo que es la suite de Adobe. Sobre esto yo puedo ir dando un seguimiento de las suscripciones que tengo asignadas, cuál es el porcentaje y lo más importante es qué hago con estos datos. Los indicadores ya están aquí disponibles, ya los construyó ServiceNow para nosotros. Hubo un grupo de personas que se sentó con nuestros clientes, que tomó información o recibió retroalimentación de ellos y trajo esto al mercado para que ustedes, como nuestros clientes, lo puedan consumir. Aquí la capacidad que hoy día tenemos de poder visualizar y tomar una decisión que tiene un impacto sobre el dinero, eso es una de las bondades de la plataforma. Si voy a nivel de la detección de lo que hoy día, en este caso, estoy gastando, yo puedo tener un universo sobre un periodo de tiempo, sobre aquello que estamos, en este caso, gastando, tanto CAPEX como OPEX, cuál es lo que nosotros tenemos identificado a partir de estos títulos de propiedad contra lo que hoy día estoy pagando y sobre eso tomar una acción y que me ayude a ir filtrando por algunos de estos fabricantes y ir trabajando pues, sobre los montos más grandes, que en este caso puede ser Microsoft, Oracle, etcétera, dada la información que hoy día tenemos, en este caso, registrado dentro de ServiceNow. Si hablo del software que tengo duplicado,
hoy día dentro de ServiceNow, a partir de tomar esta información, pudiésemos nosotros tomar acciones sobre el software que hoy día lo tengo identificado como CRM a través de esta categoría y puedo ir consolidando sobre esta categoría a dónde me voy a llevar la operación. O si hablo de Business Contact Management, bueno, pues son todas las versiones que están en este caso duplicando funciones e ir consolidando nuevamente la operación sobre algún fabricante, sobre alguna tecnología en particular y sobre eso ir controlando el gasto. Y con esto he mostrado el último caso de uso que traía. No sé si haya alguna duda hasta aquí. Sí, Pepe, tenemos un par de preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Tenemos a Eduardo Méndez. Dice, ¿cómo se realiza la validación del modelo del asset por medio del código de barras? Es decir, ¿cómo supo que es una MacBook? Bueno, de entrada, la MacBook, Eduardo, vino a partir de la solicitud que hizo un usuario, un empleado o un gerente a través del catálogo. Ahí es donde se determina que es una MacBook. Y por último, a través del asset tag, que es la etiqueta del control interno, más el código de barras que está relacionado al número de serie, son los que se asocian. En otras palabras, el determinar que era una MacBook no nació por el número de serie o por la etiqueta. Podría haber una regla que a lo mejor por la etiqueta, pero esto vino realmente por el catálogo de servicios. Es por donde en este caso se obtuvo. Y luego tenemos otra de un usuario anónimo, donde dice, ¿puede este detectar, por ejemplo, líneas de gasto en un proyecto para identificar gastos en software? Sí, se puede identificar o se puede expandir la capacidad con una regla de negocio que nos ayude a identificar el software que viene relacionado por un proyecto o que puede estar asociado a un centro de costos o a una localidad en particular. Hoy día tenemos clientes que ya están operando en ese modelo. No sé si hay alguna otra pregunta extra. Había otra de Eduardo. Adicional a esto, en la aplicación de adquisiciones, ¿requiere otra suscripción? No, nosotros nos conectamos con el sistema que gestiona, solamente es una integración. No sé si hay alguna otra pregunta. Israel González reza. ¿Cuáles son los requerimientos para aplicar todos los casos de uso? Muy buena pregunta. Para poder tener todos los casos de uso, Israel, requieres de la versión, en este caso, profesional de Software Asset Management. Y si quisieras integrarlo con el proceso de cambios o integrarlo hacia al módulo de Security Operations, o sea, necesitas ITSM Pro, necesitas Security Operations Standard y Software Asset Management Profesional. El escáner que mostraste, me pregunta Eduardo Méndez, ¿es parte de la aplicación de adquisiciones? Me refiero, así con la suscripción de ITSM, ¿puedo utilizar esta funcionalidad? Bueno, la aplicación está disponible en los módulos y yo lo hice directamente a partir de la recepción que tiene que ver con una orden de compra. Una pregunta adicional, Israel, ¿esa incluye changes? Changes sí viene dentro del módulo de ITSM. Y para poblar la información o hacer el descubrimiento, podemos hacer una integración hoy día a lo que tuvieses para la tecnología de Microsoft con el Configuration Manager de Microsoft, System Center Configuration Manager,
o lo podríamos hacer todo con nuestro IT Operations Management Discovery, y con ese podríamos hacer el descubrimiento y poblar las MDB. Y buen punto, las MDB tiene una estructura. Cuando tú instalas o habilitas el plugin de Software Asset Management o la aplicación de Software Asset Management dentro de la instancia Israel, lo que hace es que se generan unas tablas adicionales que se poblan a partir de la normalización del software descubierto, y eso nos permite identificar qué es lo que hoy día tenemos dentro de la organización. No sé si queda alguna duda. Pedro Antonio Sierra pregunta, ¿cómo registrar un modelo de licenciamiento propietario? Es decir, si tengo mi propio software, pero quiero medir el licenciamiento. Lo que se hace aquí en este caso es que puedes construir algo que se llama Discovery Model. Y en este Discovery Model tenemos una capacidad adicional, Pedro, que normalmente el software, o muchas veces el software propietario, no se registra en el SIM, en los Unix, o en este caso en el WMI o en el registry, en otras palabras, de los Windows. Y lo que hacemos es buscar por rutas, ya sea ruta absoluta en los Unix o, en este caso, algún drive en particular donde esté el software, y lo hacemos a través del ejecutable que está relacionado con la aplicación. Suponte que tenemos en una tienda en retail que tiene sus puntos de venta y que queremos identificar qué aplicación tiene, lo hacemos de esa manera, identificando la ruta donde está, en este caso, el ejecutable, ya sea en el drive o en la ruta absoluta en el Unix. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? A través de la sección preguntas y respuestas, todavía tenemos 5 minutos. Ok, creo que no, Pepe. Pues muchas gracias a todos por la atención y seguimos a la orden. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por el tiempo el día de hoy. Esta grabación la subiremos al link que les estoy compartiendo a través del chat. Y cualquier duda o comentario nos pueden escribir a marketinglatam@servicenow.com. Muchas gracias, y recuerden que mañana comenzamos con la serie de GoPro Series, los cuales son 5 semanas de webinars, y estaremos regalando 3 cámaras GoPro Hero 8. El día de mañana, en nuestro primer webinar, estaremos dando las bases de todo este concurso y su participación. Y de igual forma, en el link que les acabo de mandar por el chat, se pueden registrar para mañana estar en la primera sesión. Estaremos tocando solo temas de ITSM Pro para todos aquellos que estén interesados. Muchas gracias y que tengan buen día.